Egunon guztioi, leku hau Bilboko udaletxearen plaza honetan gaudela, bada leku simboliko bat, pentsiodunen mugimenduaren epizentroa izan zen. Eta hortan aldarrikapen masiboak lortu zuten kaleetara. Hemen hasi zen dana eta gero Euskal Herriko eta Espainiako estatuko plazetara zabaldu zen. Pentsiodunen mugimendua lesio bat eman zigun. Borrokarik gabe, lanik gabe eta kemenik gabe ez da konponbiderik lortzen jendearen arazoetarako. Urte hauetan guztietan oso gertutik jarraitu dugu milaka eta milaka euskal pentsiodunen borroka eta lana. Babestu egin ditugu, haien ondoan izan gara, baina garrantzitsuena, entzun ditugu eta ulertu ditugu. Eta erakundeetara eta konponbideen planoetara eraman dugu euren eskaera. Horren erakusgarria izan da, kotizazio gabeko pentsioen igoera lortzeko Madrilen izandako akordioa. Asko dago egiteko pentsio duinak lortzeko. Baina EH Bilduk pentsiodunen mugimenduarekin eta aldarrikapenekin bat egiten jarraituko du. Lanean jarraituko dugu, pentsiodunen aldarrikapenei erantzun bat emateko, eta lanean jarraituko dugu Euskal Herriko jendeak baldintza duinak lortu arten. Bai, egun gazteleraz. Este lugar, los alrededores del Ayuntamiento de Bilbao, han sido el epicentro de la lucha del movimiento pensionistas. Aquí se empezó a trasladar de forma masiva a las calles sus reivindicaciones. Aquí empezó todo. Después se llenarían muchas más plazas en Euskal Herria y en el Estado español. El movimiento de pensionistas nos dio una lección a todos. Sin lucha, sin trabajo, sin constancia, no se consiguen soluciones para los problemas de la gente. Durante todos estos años hemos seguido muy de cerca su lucha y el trabajo de miles y miles de pensionistas en Euskal Herria. Los hemos apoyado, hemos estado a su lado, pero lo más importante, los hemos escuchado, los hemos entendido y hemos trasladado sus reivindicaciones a las instituciones y al plano de las soluciones. Buena muestra de ello es el acuerdo alcanzado en Madrid para aumentar las pensiones no contributivas. Queda mucho por hacer para conseguir pensiones dignas, pero el compromiso de EH Bildu con sus reivindicaciones y con el movimiento de pensionistas es total. Seguiremos trabajando para dar soluciones a las reivindicaciones de las y los pensionistas y seguiremos trabajando para que las gentes de Euskal Herria cuenten con condiciones de vida dignas. Egunon, Euskal Herritarrak azkenaldian ikusten ari dira zerbitzu publikoen degradazioak eta prezioen etengabeko igoerak izugarri zailtzen dutela haien egunerokotasuna. Gizarteko kolektibo zaurgarrienak dira egoera hori modu gordinenean bizitzen ari direnak. Gaur bereziki aipatu nahi dugu kolektibo horietako bat, pentsiodunak. Gure herrian oraindik miseriazko pentsioak dituzten pertsonak daude, batez ere emakumeak. EH Bildutik eta Euskal Herriko plaza eta kaleak betetzen urteak daramatzan pentsiodunen mugimenduaren bultzadari esker, kotizazio gabeko pentsioak handitzea lortu dugu. Madrilen lortu genuen akordioari esker, kotizazio gabeko alargutasun pentsioak 17%-tik 30%-era bitartean igo dira, eta bataz beste, hilean 40 eta 126 euro gehiago jasoko dituzte, 2024. Kotizazio gabeko pentsioak 15% igoko dira bataz beste urtean. Asko dago egiteko, baina gaur egun gure helburua lortzetik gertuago gaude, hau da, pentsio duinak izatea, jendearen bizitza baldintza materialak bermatzea. Gure apostua argia da, 1.080 euroko gutxieneko pentsioak lortzea. Sektore zaurgarrienetatik hasita. Gure apostua eta konpromisoa argia da, erakundeek pentsioak 1.080 eurora arte osatzea. Egin daiteke eta egin behar da, borondate politikoaren kontua da. Eta hori da gure borondate politikoa eta gure konpromisoa. DSB-eren, pentsiodunen osagarrien
tramitazioa aldundien esku geratzea proposatzen dugu. Pensiodunen diru sarrerak ofizioz era individualean 1.080 € arte osatzeko. Euskal Herria Bildu aldundien gobernuan baldin badago 1.080 € osatuko ditu pensioak. Hori da Euskal Herritarren aurrean hartzen dugun konpromisoa. Egunon berriro. La ciudadanía vasca está observando durante los últimos tiempos cómo la degradación de los servicios públicos y la incesante subida de los precios está dificultando sobremanera su día a día. Son los colectivos más desfavorecidos de la sociedad quienes están viviendo con mayor dificultad toda esta situación. Hoy queremos hacer una mención especial a uno de estos colectivos, el de las personas pensionistas. En nuestro país aún hay personas con pensiones de miseria, situación que especialmente afecta a las mujeres. Desde Euskal Herria Bildu, y gracias al impulso del movimiento de pensionistas que lleva años llenando las calles y las plazas de Euskal Herria, hemos conseguido aumentar las pensiones no contributivas. Gracias al acuerdo que hemos alcanzado en Madrid, las pensiones de viudedad no contributivas se han visto aumentadas entre un 17% y un 30%, entre 40 y 126 euros más al mes para el año 2024. Las pensiones no contributivas subirán un 15% de media al año. Queda mucho por hacer, pero hoy estamos más cerca de nuestro objetivo, que no es otro que contar con unas pensiones dignas que garanticen las condiciones de vida materiales de las personas. Nuestra apuesta es clara en este ámbito: conseguir pensiones mínimas de 1.080 euros, empezando por los sectores más vulnerables. Nuestra apuesta y nuestro compromiso es claro: complementar las pensiones hasta 1.080 euros por parte de las instituciones vascas. Se puede hacer y se debe hacer. Es cuestión de voluntad política, y nuestra voluntad política y nuestro compromiso van en esa dirección. Si EH Bildu está en el gobierno de las diputaciones, complementará las pensiones hasta 1.080 euros. Ese es el compromiso que adoptamos ante la ciudadanía. Planteamos que la tramitación del complemento de la RGI de las personas pensionistas quede en manos de las diputaciones, para que de oficio y de manera individual puedan complementarse las pensiones hasta 1.080 euros. Si EH Bildu está en el gobierno de las diputaciones, complementará esas pensiones hasta 1.080 euros. Este es nuestro compromiso ante la sociedad vasca.